Bueno, pues nos encontramos aquí en la colonia Nueva Alemana, precisamente por la calle BOM, en donde pues vecinos se encuentran inconformes por esta obra que se ha iniciado precisamente en esta calle, en donde pues el propietario de este terreno, según nos aseguran, ha invadido parte de lo que es la calle, todo lo que es la línea de la calle, se trata de una invasión hacia la calle, y el poste pues ya fue removido prácticamente pues a media calle de la calle BOM, y en donde pues estas personas nos indican que esto pues reduciría el tráfico normal, incluso para una escuela que se encuentra aquí al fondo, la Nueva Galicia. Nos encontramos aquí con el director de esta escuela. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, nosotros nos vemos un poquito presionados por el asunto del acceso, ¿verdad? La preocupación mía como director del Colegio Nueva Galicia es esta parte. Es decir, ¿cómo van a dar vuelta a mis papás? Se vuelve un caos. Esa es la única parte que a mí me preocupa, ¿verdad? Como director, el manifestar la opinión de todos mis padres de familia que existen aquí al colegio, que se va a hacer un caos. O sea, aquí va a haber un caos. Esa es mi opinión y eso es lo que yo estoy viendo. Muy bien, vemos que se ha metido mucho hacia la calle la construcción aquí. No saben ustedes si también el Comité de Acción Ciudadana autorizó este tipo de obras, al igual que SEDUE y los permisos correspondientes. Desconozco en su totalidad si se concedieron permisos, alguna situación. De hecho, no quisiera tener injerencia en la opinión sobre esos asuntos. La opinión que yo tengo, la situación es, a mí como escuela me va a afectar y muchísimo. O sea, realmente, incluso los padres han manifestado de vamos a retirar a nuestros hijos del colegio porque pues la situación vial va a ser caótica. O sea, yo tengo que llegar a trabajar como mamá, como papá, para sostener a mi familia y no puedo perder el tiempo aquí. Entonces, esa es la parte que nos conflictúa. Con respecto a los permisos y todo lo demás, desconozco la situación. Muy bien, aquí tenemos también a un vecino que nos va pues a exteriorizar lo que está pasando aquí. ¿Ya le han comentado ustedes al dueño de este terreno algo? Sí, ya hubo ya platicamos con él, pero al parecer pues tiene sus papeles con ciertas medidas que tomó de la barda consecuente, pues está la última barda, pero nosotros explicamos que nosotros no somos culpables, o sea que se acabe la vialidad de la calle esa, nada más porque traigo unos papeles pues que no corresponden a las medidas de la calle, pues. Muy bien, pues así las cosas aquí en la calle BOM de la colonia Nueva Alemania. Pues estamos llevándoles a ustedes una denuncia ciudadana. No se trata de una nota roja, pero estamos atendiendo las denuncias ciudadanas que surjan en esta capital y también en el estado de Nayarit. También estamos atentos a este tipo de denuncias y a cualquiera que nos hagan llegar este medio informativo. Estamos por ahí recibiendo un mensaje que dice qué dramático. No es una nota dramática, es una nota social, es una nota de un problema social que se está dando y lo estamos atendiendo de manera puntual. Aquí la situación es una invasión a la calle, se ve perfectamente bien que está invadida esta calle por varios metros y aquí es donde debe de intervenir la autoridad correspondiente para que ponga en orden en esta situación. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología es la que debe de poner aquí orden y también solicitar los permisos correspondientes, de lo contrario que se clausure esta obra hasta que no se regularice. Es una situación que se está dando aquí en la calle BOM de la colonia Nueva Alemania. Aquí ustedes están viendo cómo está muy fuera de lo normal esta construcción. Ya se iniciaron lo que son las zapatas o plantillas para colocar los castillos y también el poste ya fue removido de su estado normal, de la línea normal, lo vemos también allá al fondo, por lo que pues sí se pide la intervención inmediata de las autoridades para evitar más problemas aquí en la colonia Nueva Alemania de Tepic. Informa para tu página de noticias, Miguel Ángel Luna.